trabajo de la caña es un trabajo que tú sabes que es un trabajo duro. Uno madruga mucho en la mañana. Nosotros a las... Ella se levanta a las 3 de la mañana a hacerme mi comida. Y filo mi machete, mi lima, mi ánfora. Y me voy al monte, en manga larga, y me pongo unos calcetines allá. Y mi gorrillo así me voy. Duro. Pues es el trabajo más difícil, porque pues yo lo veo, pues cuando el sol está caliente nadie lo soporta, ¿no? Es el más duro que puede ver y muy barato. La paga es muy barata, va. ¿Mm? Que tienen que chambear todo el día para poder ganar algo. Ya llevo 40 años cortando caña desde que nací, pues crecí y ahí vamos en esta misma chamba. No hemos tenido otro oficio de ningún otro trabajo, solo el corte toda la vida. Sí. Me levanto a las 4 de la mañana, me preparo, reviso mi camioneta, checo, tomo café y me voy. A las 4:30 estoy saliendo, porque yo soy, me voy primero, que, porque mi hijo es el lonchero, él lleva a la demás gente. Yo me voy en mi camioneta y él sale en el carro a recoger todo el pueblo. Y yo ya lo espero allá en el cañar. A las 4 de la mañana me tengo que levantar para hacer el lonche mío y para hacer el de mi esposo, porque es diferente trabajo que hacemos. Entonces ya llevo mi lonche mío, llevo a su lonche de él. Pues sí, es un poquito costoso nuestro trabajo, pero y desvelado y cansado, porque al mismo tiempo nos desvelamos y al mismo tiempo llegamos allá y trabajamos, pues es un poquito costoso nuestro trabajo que realizamos, pero ahí estamos porque lo necesitamos. Bueno, la industria azucarera es la agroindustria, más bien, es la más importante del país. Le da empleo a más de 5 millones de gentes directos, incluyendo cortadores de caña, fleteros, obreros, técnicos y proveedores. Los precios del azúcar han venido abajo y no obstante ingenios que tienen muy buenos rendimientos en sus ingenios, pues el precio del azúcar ha caído y ha sido prácticamente incosteable en algunos ingenios la producción de azúcar. La competencia en el extranjero y la importación, como otros productos como la alta fructuosa, la stevia, que ya va a ser una competencia, y otros productos químicos y naturales con respecto al azúcar, pues nos lo va a abaratar. Estamos pasando una etapa crítica por el bajo precio que hubo este año. Pues ahorita pues está complicada la situación. Ahorita no sabemos este año cómo va a estar el precio, cómo nos van a pagar la tonelada. Pues nos vimos afectados en lo que es la ribera del río Hondo, lo que depende de la caña. Y ahorita pues por la gran mayoría de los productores estamos sufriendo por esa falta de recursos. Pues cuando sabemos que va a haber zafra, pues lo sentimos alegre, porque sabemos que ellos van a trabajar. Ellos, los hijos de uno, van a cortar. ¿No ves? Ahorita no hay trabajo. Nada. Ni siquiera para ganarse un fornalito, no hay nada.
Sí, es lo que están esperando ahorita la gente. A ver si va a haber zafra, porque no se sabe, no se sabe. No se sabe si va a haber zafra o no. Para nosotros los productores sí ha sido difícil, porque parece mentira que a mayor producción nos está yendo mal. Ahorita México, por lo que entendemos y por lo que vemos, producimos el año pasado 1.800.000 toneladas de más de lo que representa el consumo nacional, más lo que se exportaba. Ya es el segundo año de esta crisis. Nosotros esperemos que en este próximo ciclo recuperemos, pero en estos momentos el sector cañero está muy golpeado, porque los precios en los insumos, los precios en el combustible no han bajado, sino al contrario han subido, y el sector cañero se mueve por estos factores. Tienes que fertilizar para producir y tienes que comprar y mover vehículos o tractores o alzadoras o cosechadoras para poder cosechar tu caña. Falta de recursos este año, pues mucha gente, ahora sí los que se dedicaban al corte de caña tuvieron que emigrar. A lo mejor sí se vaya a contratar en otro estado o algunas gentes. Lo que dijo mi mamá, que nos venimos ahí de Chiapas porque allá no hay trabajo. Y aquí sí hay trabajo cada, como cortan caña cada año, pues, por eso nos venimos aquí a vivir. Mis hermanos trabajan en corta caña. Y vine de Guatemala, sí. Entré por el lado de Belice para Quintana Roo. Para acá, aquí nomás he vivido, en Ramonal, aquí nomás he estado, ya 36 años que vivo aquí. No es suficiente la cantidad de gente que a veces se tiene en la localidad para darle la satisfacción de molienda al ingenio. Por eso se ha tenido que llegar a la contratación de cortadores de diferentes partes de la República. Originalmente se traía desde Michoacán, de Guerrero, del Estado de México y de Puebla. Actualmente la mano de obra se ha traído de aquí, lo más cerca, de Chiapas, pero también puedo decirle que hubo zafras que tuvimos que emigrar a Guatemala para traer cortadores guatemaltecos. Sí, yo soy nacido, soy legítimo beliceño, ahí tengo mi identificación beliceño, no hay trabajo pues. Y como mi jefa ella vino para acá, para México, me dijo que aquí había corte de caña, y como no tengo mucho estudio, pero sí, en cortar caña sí puedo. Y eso es lo que me vine acá. Ya tengo como 4 años estando aquí en Cacao, en el ejido de Cacao, y vine con mi esposa, güey. Y sabe cómo está la vida de duro. Sí. Tengo como 1 mes y medio de estar trabajando acá. Tengo 19 años. Me quitaron mi permiso de migración para trabajar. Así es. Pues hace poquito, hace como 15 días que fui yo a mi tierra y no me querían dejar pasar, ¿verdad? Porque me dijeron que estaba falso y si me tuvieron detenido ahí, pues no creo, le dije yo que sean mentiras y eso le dan a uno para andar allá en México. Le dije, yo no vengo ni voy para otro lado. Le dije, a trabajar voy, le dije. Ay, me dijo, pero ¿no cargas algo? Me dijo, no, le dije, lo más que cargo son 100 pesos. Y me los quitaron y me dejaron venir, pero luego llegué aquí a las 10 de la noche. Me vine caminando, pues, porque como me quitaron la paga, pues, me tuve que venir a pie de Huistra hasta acá. Preferencia tienen los de aquí que los que vienen de fuera. Se les atiende muy bien a los que vienen de afuera, porque también pues vienen de afuera a sufrir. Tampoco los vamos. Bueno, yo como cabo, yo nunca los he tratado mal a mi gente. Lo más que quisiera tener para darles, ¿no?
Ellos llegan solitos, ya nomás les digo que necesito de papeles, me traen, los damos de alta en el seguro, los apoyamos, les buscamos casas particulares porque no les gustan las galeras, porque en las galeras hay muchos problemas, ¿va? Es la llave del candado de la puerta de mi cuarto, de la galera. Pues acá vivimos en la galera como, según nos toman, como de la clase más última. Nomás que nosotros nos damos a valer con nuestros propios principios, con honestidad, con humildad. Es de la manera que sobrevivimos bien, porque la gente local aprende a quererlo a uno por su forma de vivir y por la manera en que nos arrojamos al trabajo. Pero donde son las jefaturas como el comisionado, delegado, comisariado, que son las autoridades locales, no responden a como de decir, no, pues estos hombres necesitan vivir en condiciones más atendibles. No dan atención a los baños, no las pintan. Ve, ahorita ya va a comenzar la zafra y eso está que es un asco. Aquí cada quien trata de vivir de la mejor manera poniendo uno su aseo en los cuartos. Aquí no hemos tenido casi nunca problema con los cortadores. Simplemente lo que se les ofrece, pues se les apoya con, de entrada cuando vienen, las galeras principalmente, que estén acondicionadas, luz eléctrica, baño, porque traen familias. Por sembrar, pues, nos pagan el día 100 pesos. 100 pesos por sembrar. Sí, así es. Si nos dieran chance de cortar la caña, quizás sí pudiéramos ir, pero no nos dan chance, puros hombres son los que van. Sí, por eso no podemos ir a cortar caña. Con temor, porque pues era una mujer y eran puros hombres, ¿eh? Pero cuando falleció mi esposo, pues yo me tuve que hacer cargo de 5 hijos y sacarlos adelante. Niños no, puro persona de 18 años para arriba, mayores, porque pues un niño pues no es igual y no te va a obedecer tampoco. Pues mi mamá hace un poco de comida y a veces los señores que llegan aquí a cortar caña vendemos comida también nosotros. Así sacamos un poco de dinero también. Bueno, amigas, yo soy Esteban de Jesús. Varios me apodan La Perra, así me conocen. Les voy a cantar Caminos de la Ribera. Caminos de la Ribera, del río Hondo a Chetumal. Desde el ingenio cañero, aquí les voy a contar en donde hay hembras hermosas y amigos sin parar. En el puente de agua dulce vi dos palomas volar. Cuando pasé por Sabidos, al Encho fui a saludar. Ahí acabó eso. Eso. Vamos. Ahí se van, nos vamos para allá. Gracias. ¿Quieres la otra? Y su dinero ahora sí nunca se les ha quedado de ver. Lo que es el seguro médico y todo se les ha apoyado. Este año no contamos con seguro, por ahora sí que el ingenio pues no nos apoyó con el seguro, pero nosotros aquí como productores, si alguno se cortaba o algo, pues buscarle otra clínica para apoyarlo, no dejarlo desamparado, y pues no hemos tenido problemas. Sí, pues así que yo me dedico al trabajo de la caña, a fumigar, chapear, a contratar gente, pues cuando hay siembra, pues a la siembra. Pero ahorita vamos a ir a trabajar a fumigar. Sí, ahorita el ingenio pide que corten al ras, pues sí que corte así que al tronco y bien despuntado, bien amontonado en los montones de caña.
porque si no, según que lleva lodo al ingenio, y ahí baja un poco el pues castigan a los cabos, a todos castigan, hasta el productor, descuentan basura también. Si le echan mucha punta, le descuentan. Llegan a ver los que vienen del ingenio, y ya le hacen una rebaja a todo lo que corta así bajito. El que no corte bajito le descuentan, y que todos parejos ya. Habemos unos trabajamos bajito, otros que no. Entonces ya llegan y ya le hacen un descuento a toda la gente de una vez. Ya viene del ingenio, ya el pago ya no viene completo. Pues me he llegado a cortar hasta un camión de 25 toneladas. Es lo que he llegado a cortar aquí en este ejido de cacao. Cuando vine hace 3 años que llegué aquí, es lo que yo cortaba, 25 toneladas. Y ya de ahí para acá, pues empecé a bajar, porque ya el boletero y el cabo, pues ya empezaron a estar robando, pues ya no. Por más que uno le hiciera la lucha, ya. Sí lo hacía yo, pero ya no ganaba uno lo correcto, la cantidad de los primeros viajes, de los primeros tonelajes. No se conforman con su salario, su tonelaje que ellos ganan como cabo o boletero, sino que tratan de joder al cortador. Ajá. Aquí hay un promedio de gente casi como a 250, 300 personas sale aquí de Santo Domingo que está a chamear cada año. Sí, tenemos un contrato, son 6 meses, depende la duración de la zafra. Sí, se les da un enganche, se les da un machete y una lima para que ellos puedan empezar a cortar. La vez pasada nos dieron 400 pesos y ahorita ya bajó. Nada más nos van a dar como 300 pesos con todo machete. Tienen seguro. Cada año metemos documentos. Cuando viene el pago de uno, viene bien bajo. Uno se mata todo desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y cuando vienen le dan su dinero a uno, apenas colecta uno como ni 1,000 varos, ni 1,000 pesos de acá, pues. Cada semana que viene el papeleo del ingenio, los muestran, mira, los descontaron tanto. Hay veces que 800 pesos gana uno, 900. Y mira, bien. Usted ha visto cuando estamos cortando caña, a ver cómo estamos ahí todos sucios. El robo está entre los cabos y toda esa gente, pues, el cabo y el boletero. Allá en Belice no ahí no hay cabo ni lonchero, ahí solo productor. Él, si tú cortaste unos 25 montones de la máquina, ellos te lo están pagando, y cuando te pagan te explican cómo está el rollo ahí. En el cañal se junta toda la banda ahí, y nosotros llamamos el comisionado, el cabo, y le decimos, mira, nosotros necesitamos que los aumenten más el trabajito, ¿no? Y dicen que ellos no pueden porque así viene del ingenio. Pero yo escuché una bulla que dicen que el ingenio paga bien, pero ellos no se lo dan a nosotros. Tienen que darle, porque si no le dan, pues no ganan. Naturalmente, no ganan ni ellos ni yo, porque a mí sobre su trabajo de ellos, a mí me dan una comisión. Si ellos no trabajan, yo no gano. Y si yo los trato mal, pues ellos se van a venir. ¿Eh? Así es. Nosotros pensamos que en la industria azucarera la piedra angular de esta industria, agroindustria, es el cortador. Porque si no hay cortadores, ¿quién nos va a traer la materia prima? Los campos a nivel Tenosique no están preparados para la mecanización. Y hemos tenido mecanización, pero ha sido muy, 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 ¿cómo le diré?, con unos resultados no muy satisfactorios, puesto que como no están los campos preparados, ha destruido campos. Hay beneficios en el corte manual, porque el corte manual
selecciona los tallos molederos. O sea, separamos los mamones, se llaman así mamones, los renuevos o tallos nuevos que no alcanzan madurez, se separan los mamones de los tallos molederos, ¿no? Y eso con máquina es difícil de hacer. Pues que corte bien, que haga, que obedezca, que corte al ras, despunte, voltee, lo que pide el ingenio. Que se haga un buen trabajo. Este es un buen cortador. Nos venimos acá con la dedicación siempre del corte de caña. Y pues ya tengo 2 años acá, siempre en la misma labor. Pues aprendí a cortar caña a los 8 años, ahí en el ingenio de San Francisco de Lerdo. Después, a los 11 años, me fui a cortar caña a ese ingenio que le entraba caña por aire, por tierra y por mar. El trabajo que hacemos, pues, es cortarla, tongarla y tratar de avanzar, hacer algo, pues, bastantes puños para salir con unos buenos pesos a la semana. Uh-huh. Es lo que todos los cortadores hacemos. Yo ya no estoy para eso, ya no resisto eso. Ese trabajo, o regarle fertilizante a la caña, también no. Ya lo dejé de hacer porque ya no puedo. Ya es un trabajo pesado. Ya me dedico nomás solo a hacer mis siembritas propias. Es lo único que yo hago. Thank you.